Hoy me place escuchar la intervención del secretario de Gobierno Municipal. De la administración municipal, confirmemos que el día 1 de enero del 2025 efectivamente contemos con personal de para que cualquier emergencia que se llegara a presentar pueda ser atendida oportunamente. Y pese a que no hago parte de esta comisión, porque soy de la Comisión de Derechos Humanos, creo que hay una articulación importante, porque para salvaguardar los derechos humanos, empezando por la vida y la dignidad de las personas en un sentido integral, debemos fortalecer los organismos de socorro, aquellos héroes que valientemente van y atienden las emergencias para garantizar esa seguridad en los araucanos. Seguridad también, entiéndase como una palabra integral. Y qué mejor que dignificar a los trabajadores que hacen parte de esos organismos, tales como nuestro querido cuerpo de bomberos, quienes hace mucho tiempo no recibían un beneplácito o al menos una buena intención por parte de la administración municipal. Pues recordemos que ellos tenían unas condiciones laborales donde en el mes de enero, y no como ha sucedido desafortunadamente en años anteriores, de que siempre nuestros bomberos se encuentran vinculados después de entrar en el mes de enero o iniciándose el mes, no contaban con algún tipo de prestación social, y al destinar recursos, que desde ya anuncio que mi voto será positivo, especialmente en este proyecto de acuerdo cuando llegue la plenaria, para que tengan esas garantías laborales, para que tengan esas prestaciones sociales, y que además cubre parte de las herramientas tales como el combustible y otras cosas, para que ellos puedan atender esas emergencias. Y gracias, por supuesto, a nuestros héroes del Cuerpo de Bomberos por estar siempre prestos para los araucanos.